Hello everyone, how are you? ¿Cómo están? Happy Tuesday. ¿Me escuchan? Hello, Yes, teacher. teacher. Thank Good, se me oye bien. Me van a disculpar, pero ya ven que estoy muy You're welcome. Thank you. Thank you, Jenny. Happy to see you guys. Okay, we have two more classes before we finish the module. Tenemos dos clases más antes de que se acabe este módulo. Saquémosle el máximo provecho. Practiquen hasta decir ya no. Vamos a hacer repasos de algunos temas ahora y mañana. Y así ustedes se quedan practicándolos para cuando empiecen el nuevo módulo, como en, ¿qué? El 12 de septiembre, vi que decía más o menos. Pues entonces ya pueden, ya esos temas van siempre frescos. No es que lo que vi el módulo pasado se me olvidó. No, lo van agregando, ¿de acuerdo? Y van hablando más. Poco a poco van hablando más. Ok. So, yesterday, ¿cuál fue el último tema que vimos ayer? ¿Se acuerdan? ¿Qué eran? Hicimos un listening de eso. Usually coin. Going to lo vimos, eso lo estuvimos viendo, es correcto, pero el último tema que vimos ayer era Eran purposive. las next al lado de frente de. Oh, exactly, Daisy, thank you. Prepositions of place, les llamamos, ¿verdad? Preposiciones de lugar. Y estas, si ya están viendo la pantalla, me confirman, por favor. Yes, teacher. Ok, estas son las que estábamos viendo el día de ayer. Teníamos next to, que era, decíamos, a la par de, Between, in between, front of, enfrente de, exacto, between, en medio de. Across the street. across Ok. the street, Around the corner, a la vuelta de la esquina. between Hay una diferencia. Si ustedes dicen around the corner, están diciendo a la vuelta de la esquina. Pero si dicen on the corner, of, en la esquina de. Ok. Ahí ustedes tienen las dos opciones. On the right, a la derecha. On the left, a la izquierda. Y down the street, recto hacia abajo en la calle, ¿verdad? Ok, yo les daba un par de oraciones ayer, les decía, por ejemplo, I teach, my office is next to the window. Mi oficina está a la parte de la ventana. My office is next to the window. I am in front of the computer. Yo estoy enfrente de la computadora. I am in front of the computer. I live between the school and the supermarket. Yo vivo en medio de la escuela y del supermercado. My house is across the street from the hospital. Mi casa queda cruzando la calle del hospital. My house is across the street from the hospital. Y así por cada una, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Tenemos las, son dos, cuatro, seis, ocho. De esas ocho preposiciones de lugar, van a escoger cuatro y van a hacer cuatro oraciones utilizando cada una de ellas. Así como yo se los acabo de hacer. Yo les decía, I live. My office, perdón, my office is next to the window. Ya ocupé una, next to. De ahí les dije, I live in front of the hospital. Yo vivo enfrente del hospital. Y así, de las ocho preposiciones que tienen acá, van a escoger cuatro en este momento y hacen cuatro oraciones, una por cada preposición. Con cualquier cosa, su casa, ustedes, su oficina, cualquier lugar, cualquier cosa. Cada una. Cada oración con una de esas preposiciones. ¿Okay? Son las 8 y 10, les voy a dar 5 minutos, 6 minutos, 6 minutos. Ajá. A las 16 podemos revisarlas. Vuelvo y repito, no van a ser de las 8, solo 4 van a escoger y van a hacer una oración por cada uno. ¿Okay? You have 6 minutes, tienen 6 minutos. Y luego la revisamos. Si necesitan ayuda con vocabulario o verbos, me dejan saber.
Okay, 6 minutes have passed. Let's check the sentences. Veamos sus oraciones. ¿Quién quiere iniciar? We have 4 sentences. Tenemos 4 oraciones por cada uno. ¿O necesitan un par de minutos más? Veamos, veamos. ¿Ocupan un par de minutos más? Les voy a dar hasta las 20 entonces. 3 minutos, ¿ok? Teacher, how do you say alcaldía in English? Town hall. Ahí se lo voy a poner en el chat. Town hall. Thank you. O puede decir city hall. City hall. City hall. Uh-huh. Okay, thank you. Ahí se lo puse en el chat. City hall. Thank you. Uh-huh. Okay, let's check the sentences. Time has passed. Ya pasaron los 3 minutos extra que teníamos. Iniciamos. Volunteers, who wants to share the sentences? ¿Quién quiere compartir sus oraciones? Veamos. Do we have volunteers? Lucía Milagro, por favor, la escuchamos. My office is next to the Mr. Sharp restaurant. Okay. My house is in front of a very beautiful salon. All right, in front of. Uh-huh. The park is between. Between? Between the two halls
and T-shirt. All right. No sé si este está bien o me corrige. Okay. The car is around the corner. The car is around the corner. Sí, el carro está a la vuelta de la esquina. Sí, está bien, Lucía. The car is around the corner. Very good. Thank you, Lucía. Good sentences. Pablo, háblalo, por favor. Okay. My workplace is in front of the infrastructure plan. My house is between the parking lot and some condominiums. All right. And the school of my daughter is across the street of the city hall and Ciudad Delgado. All right. My colony park is behind my house. Very good. Thank you, Pablo. Very good sentences. Yanira Gutierrez, please. Okay. The pharmacia is next to the hospital. The school is front of the church. My house is the right of the big blue house. My work is between the post office and the city hall. All right, very good, Danny. Thank you. Y vamos con Nelly Lirivet, please. In front of my house is a soccer field. Mm-hmm. Next to the soccer field is a judge office. My house is between Melendez family house and Reyes family house on Main Street in Terminus neighborhood in Santa Rosa, Lima City. Near of my house, around the corner, is a gym, the cemetery, and Ramon Flores Berrios Stadium. Very good, Nelly. Good sentences, and they were very fluent. Thank you. Vamos con Carol, please. My house is in front of a store. My office is to the right of Centenario Park. The supermarket is across the corner from the back. I want my desk next to the window. All right, Carol, good sentences also. Thank you. Veamos, ¿quién más tiene sus oraciones que las quiere compartir? No las han dado todos, así que levanten la mano los que faltan, por favor. Y los vamos a asignar. Vamos con ustedes. Let's see. Oscar Noé, por favor. Okay, teacher. I am in front of my PC. Mm-hmm. My house is next. Is cool. My world is between the house of batteries and the total store. Okay, very good. En esta última tengo una duda, pero no sé si es my family is to the left of my house. En este to, no sé si la preposición está bien o sería on. Hacia la izquierda, no. They live to the left of my house. Viven hacia la izquierda de la casa, yes. Pero no sé si está bien to o sería en ese caso está bien. To the left of the house. Or on the left. Lo que pasa es que eso se dice on the left of the house. Estaría como a la izquierda de la casa, dentro de la casa, se entendería. Entonces sería to the left. Viven como girando hacia la izquierda. To the left. Uh-huh. Hacia la izquierda. Uh-huh. Very good, Oscar. Good question, actually. ¿Quién más? Veamos. ¿Dónde están sus oraciones? Levanten la mano los que faltan. Elena Guadalupe, por favor. My office is between meeting room and accounting. Mm-hmm. My coworker is on the left of my desk. Mm-hmm. My room is in front of the garden. My brother lives across the street. Lives across the street. Lives across the street. Mm-hmm. Correct, Elena. Good sentences. Thank you. Francisco Lopez, please. Okay, Miss. I'm living across the Comalapa Highway. My work is next to Bicentennial Park. Okay. My girlfriend lives between the city house and the
church. The barbershop is just around the corner. Very good. You got good sentences also, Francisco. All right. So here's what we're going to do. Thank you to the ones who participated. Gracias a los que participaron. Manuel Alfredo, por favor. Escuchamos. Okay, teacher. My workplace is in front to UAP Operation Center. My house is between Calvario Church and José Simeón Cañas School. Okay. The City Hall of Zacatecoluca is on the left to Our Lady of the Poor Cathedral. Very good, Manuel. Very specific sentences. Thank you. Good job. Muy buen trabajo, Manuel. Y a todos los que participaron. Thank you so, so much. Here's what we're going to do. We're going to make a conversation. Vamos a pasar a las salas. Van a hacer una conversación en la que ustedes piden indicaciones sobre cómo llegar a un lugar. ¿Ok? Puede ser un lugar dentro de la oficina, dentro del edificio de la oficina. Mire cómo llegó al baño. Mire cómo llegó a la oficina del jefe. ¿Ok? Entonces la pregunta sería, could you tell me? Me dirías, podrías decirme, por favor. Could you tell me how to get to? Podrías decirme cómo llegar a. Could you tell me how to get to? Y le dicen el lugar al que van. Okay. Could you tell me how to get to the manager's office, please? O could you tell me how to get to Metro Centro, please? Cualquier cosa, okay. La idea es que sea una conversación fluida. Pregunten y hagan preguntas y respuestas, pero no sea una oración, dos oraciones, no. It has to be a conversation, okay. Tiene que ser una conversación. Usando estas preposiciones de lugar para dar indicaciones, ¿ok? Son las 8:29, voy a abrir las salas en este momento y les voy a dar 10 minutos para que inicien y luego regresamos todos a la sesión, revisamos si estamos listos para iniciar, ¿ok? Las salas están abiertas en este momento para que puedan ingresar. Veo que hay varios que no han ingresado a las salas. Me dicen si están teniendo problemas para ingresar, por favor. Yo aún estoy doyente, teacher. Ok, usted no se preocupe. Ok. Yo soy doyente, teacher. ¿Quién? Cualquier hora la tengo. Ingrid, no, pero usted está bien ahí donde está. Ingrid, ¿no? Tatiana se va a poder conectar a la sesión, al breakout room. ¿Qué? Estoy llegando ahorita a mi casa. Ah, vaya, no hay problema entonces, Tatiana. No, no se preocupe, termine de llegar, ¿ok? Ya.
Wendy, ahorita están trabajando en los grupos, así que no se preocupe, la vamos a incorporar en la siguiente actividad. Ahorita solo vamos a esperar. Tienen 10 minutos. Sí. Hello, ladies. Vamos a ver si ocupan ayuda, si tienen preguntas o dudas. Ah, ya estamos en la última respuesta, digamos. Perfect. Entonces, la veo unos minutos. Hospital. Hello, ladies. Pasa a ver si necesitan ayuda o si tienen dudas. No. All right. Perfect. Le pago unos minutos entonces. Good.
Hello, pasaba a ver si necesitan ayuda, si tienen dudas o preguntas. Hello, teacher. No, ahorita estamos en eso, en la conversación. Perfecto, le voy a dar 3 minutos más entonces. Gracias. Sí. Estamos en 89 North Avenue. Uh-huh. Ajá. Sería en la... Ah, vale, en... Hello. A ver si con ayuda, si tienen dudas. Ahorita estamos en la elaboración. Pero... Inventando, estamos, teacher. Ok, tienen 3 minutos más entonces. Los veo en 3 minutos. Ok.
Ok, ya estamos todos de regreso en la sesión. Vamos a iniciar. Room number one, tenemos a Carol Escalante y a Lucía Milagro. Las escuchamos, por favor. Hello, good night. Could you help me, where is the select supermarket? Gladly, is it a stand behind the bank, just of the right of the church? Okay, thank you. We please you, by the way of call, to tell me where I can pay the electricity bill? Yes, there is a van around the corner where you can do it. Thanks. Thanks. Happy night. Very good, ladies, Carol, Lucia. Very fluent conversation. And it was using the prepositions of place. So very good. Muy buen trabajo. Lo felicito. Vamos con room number three. Tenemos ahí a Elena, Maylin, y no, Elena, Nelly, Lili, por favor. Hello, excuse me. Could you tell me how to get to the hospital? Of course. The hospital is next to the bookstore in front of the supermarket on South Street. Oh, okay. And the zoo is near to the hospital? Yes, the zoo, there is across the street to the hospital. Thanks for your help. Sorry, I don't live here. Don't worry. Where are you from? I'm from San Salvador City. Really? I have to go to the theater in San Salvador, but I don't know where it is. Could you help me, please? Yes, of course. Well, ahí terminé. Sí, sí. Me deja adivinando. Very good. It was very fluent. Esta conversación fue bien fluida, también como la de Carol y la de Lucía, bastante fluida. Yo no sé si ustedes tienen en su memoria todavía, pero las primeras veces que ustedes estaban haciendo conversaciones, la mayoría iban como palabrita por palabrita por palabrita. Y ahorita la mayoría de ustedes ya está hablando, para el nivel en el que estamos, están hablando bastante. Créanme que para el nivel 3, ustedes ya están hablando un poco en estos tiempos, eso es un avance. Así que les felicito. Muy buen trabajo, Nelly y Elena también. Vamos con el room number 4. Teníamos ahí a Francisco, Manuel y Oscar Noé, por favor. Ok, Miss. Good morning. Excuse me. Could you tell us how to get to Salvador del Mundo? Of course. Do you know the bus station? We don't know. Where is it located? Okay, continue straight and is between the Hospital Rosales and the Cuscatlan Park. Which bus route do we need to take? The bus route this should take is 101D. After boarding the bus, where should we get off? The most get off in front of the Concentric Call Center. 10 on your right is the Salvador del Mundo. It's fine. Thank you very much for helping us. Have a good day. Bye. Very good. Y hasta fueron un paso más allá. No solo dieron ubicación de dónde está ubicado algo, dieron instrucciones de cómo llegar, qué ruta tomar. So very, very good job. Muy buen trabajo, yendo la milla extra, hablando un poquito más, usando más vocabulario. So muy buen trabajo. Room number 4. Los felicito, Manuel, Francisco y Oscar. Good job. Y vamos con room number 6, que teníamos a Pablo y a Miss Jenny por ahí. Ok. Si gusta, Jenny, inicia. Okay. Ok, Pablo, ahorita. Hello, good afternoon. Excuse me. Could you tell me how to get to Work Race Center, please?
Good afternoon. Yes, of course. You can get on the bus stop number 52 of the City Hall of San Salvador. And after passing the Galeria Escalón Shopping Center, they will reach A89 in North Avenue. It is located on the corner of the 87 North Avenue and the Mirador Street, the World Trade Center building. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. No me avisan. Yo sí. Es que quedamos a media. No, y también porque la conversación iba fluyendo y de repente se detuvo, fue como. Sí, sí, que hasta ahí, ¿no? Hasta ahí pudimos llegar. De acuerdo, estuvo bastante bien, Yanni y Pablo. Nos pusimos a ver las golondrinas. A caray. Pero very good job. You were very fluent. You were using different types of vocabulary. No estaban, ninguno de ustedes, de los que participó ahorita, nadie se limitó solo a lo que les dije que salen de vocabulario, prepositions of place. Todos ustedes fueron una mía extra y le agregaron algo diferente a su conversación. So that's very good. Eso indica que ustedes ya están generando el idioma de a poquito, pero ya lo están empezando a generar ustedes, que es la idea. No se acostumbran nunca solo a repetir lo que un teacher dice. Tienen que asegurarse de que ustedes pueden hacer su versión, pueden hablarlo a su manera. Y ustedes están demostrando ahorita que ya empezaron a hacerlo, así que los felicito. Vamos bastante bien. Ahorita vamos a hacer un jueguito. We're going to do a short game, un juego corto, justamente cada prepositions of place. All right? So, in here, you're going to go to, le voy a dar a start, pero no sé quién quiere iniciar. Solo cada uno va a ir contestando una pregunta y yo le voy dando el control a cada uno para que pueda ir contestando. Igual yo le voy a ir ayudando. Okay. Do we have a volunteer? ¿Tenemos un voluntario? ¿Alguien que quiera participar primero? Let's see. Choose the correct answer. Y así es como va a funcionar. Choose the correct answer y le dice the dog is, y aquí dirían in, on, in front of, or under. Okay. Okay. Entonces dirían on the table. Y así van a ver cada uno de ustedes. Le vamos a dar la siguiente a Nelly en este momento. Give me one moment. Y después mantengan la mano arriba para podérselo ir dando después a cada uno. Ahorita lo tiene Nelly el control. Next, Nelly. Hasta arriba en lay down next en la esquina. Ahí, next. No, acá en fin. Si quieres se lo pongo yo al mouse, Nelly. Sí. Vale, permítame. Ándale, entonces. Permítame, si no es. What is this? Creo que le dimos clic a algo más. Vamos a iniciar de nuevo. Choose the correct answer. Okay, esta habíamos dicho que era on. Choose the correct answer. Ahora va usted, Nelly. Okay. Behind. Okay, y ahí selecciona behind. Thank you. Ahora se lo vamos a pasar a alguien más el control, veamos. One moment. Se lo vamos a pasar a Jenny. Jenny, ¿usted tiene el control? Choose the correct answer. The dog is... Era in the box. Estaba adentro de la cajita, Jenny. Vamos a darle la siguiente, Jenny. Intente con la siguiente. Dele next.
Acá solo le da la flechita para bajar acá. Pero aquí está next. Choose the correct answer. Jenny, the dog is... Ya lo había seleccionado, Yanni. ¿Por qué lo movió? Era in front of the table. Yes. Vamos con el siguiente. Le vamos a cambiar el control. En este caso, le vamos a dar a Wendy Marlene. Wendy. Sí. Oh, permítame. Uy, ¿qué se hizo? Que ni veía mi mouse, teacher. Bueno, de hecho, ni el sonido tenía. Acá no podía decirle que usted me lo moviera, pero bueno. Ay, el mouse haciendo, el mouse haciendo brujería, Jenny. No, sí, ni el sonido no podía, pero no, no hay problema, teacher. No se preocupen, solo me van a dar un minuto porque no sé por qué se cerró todo el jueguito y todo lo que les había cargado para la clase. Es que no solo es mi máquina. Ay, qué brujería. Give me one minute. Solo vamos a esperar a que cargue de nuevo Chrome. En todo eso, en lo que cargue el juego de nuevo, les voy a pasar lista, pero también tenemos que esperar a que cargue la lista, así que bear with me for a moment. Me tienen un poquitillo de paciencia, por favor. Mientras tanto, solo para verificar, ya todos ustedes completaron la plataforma. Yes. Perfect. Okay. Give me one moment. Ok, vamos entonces a pasar lista ahorita. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Daisy Elizabeth Recinos. Daisy Elizabeth Recinos. Present, teacher. Thank you. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Francisco Sánchez. Present, miss. Thank you. Vamos con Ingrid Joana Samayoa. Present. Thank you. Juan José García. Present. Thank you. Carla Patricia. Carla Patricia Peñate. Carla Patricia. Creo que la escuché, pero no estoy segura. Vamos con Carol Elizabeth Escalante. Perdón. Luz. Sí, Carol Elizabeth Escalante. Gracias. Lucía Milagro Mejía. Present. Thank you. Luis Javier Castillo. Present, miss. Thank you. Manuel Alfredo Hernández. Present, miss. Thank you. Meilín Betsabe Guevara. Present, miss. Thank you. Oscar Noé Magaña. Present, teacher. Thank you. Pablo Adalberto Ábrego. Present, teacher. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés.
Roseidy Guadalupe Corpeño. Present, teacher. Thank you. Tatiana Ivonne Torres. Present, miss. Thank you. Wendy Marlene Martinez. Present. Thank you. Yanira del Carmen Gutierrez. Present. Thank you. And Nelly Lilibet Andrade. Present. Okay, one moment. Just a moment. All right. ¿Alguien de ustedes estaba utilizando las expresiones para subirte al bus, bajarte del bus, tomar este bus? No sé qué grupo era de ustedes, no recuerdo bien. Pero eso tiene que ver con lo que vamos a hablar ahorita, porque el juego decidió no cargar. Así que vamos a pasarnos de una vez a la sección de grammar, ¿ok? La diferencia entre get y la diferencia entre go. Creo que cada uno de ustedes tiene una versión diferente de qué quiere decir el verbo get. ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué es el verbo get para ustedes? Tomar. Tomar. Llevar. Mantener. Llevar. Mantener. So each and every one of you has used it in a different circumstance or different way, okay? Cada uno de ustedes lo conoce en diferentes versiones, el verbo get, okay? And then, vamos a ver un poquito de cuáles son los usos, cuál es la diferencia, okay? We're gonna be doing a little bit of reading. Voy a compartir la pantalla ahorita. Give me one moment. Necesito dos voluntarios ahorita para leer esta sección acá. Uno va a leer esta parte hasta acá y el otro va a leer esta parte hasta acá. No sé nada, teacher. Cargado la pantalla. Ahora sí. Ahora ya, creo que ya tendrían que estar bien. Ahora sí. All right, thank you. Ocupo un voluntario para la primera parte y otro para la segunda sección. Dos voluntarios. Nelly, por favor, me ayuda con la sección 1. Yanni, please, me ayuda con la sección 2. Iniciamos, Nelly. Get and go have similar meanings when talking about travel or motion. When we use get, we emphasize arrival. Mm-hmm. We'll phone you as soon as we get to Rome. Not we'll phone you as soon as we go to Rome. The thing is, he missed the bus and got to school late and missed part of the march. Not went to school late and. Thank you. Okay, lo que Nelly nos acaba de leer en este momento, refiriéndose al verbo get específicamente, nos está diciendo, vamos a utilizar get y go de manera alterna. En algunos escenarios tienen el mismo significado, okay? Pero específicamente como hablamos, cuando hablamos de viajar o de movimiento, motion, movimiento, utilizamos get. Pero específicamente lo utilizamos para enfatizar la llegada, ¿ok? Talking about this one, tenemos el ejemplo. We'll phone you as soon as we get to Rome, ¿ok? Te llamaremos tan pronto lleguemos a Roma, ¿ok? No dice as soon as we go to Rome, No. Go es el verbo más dirigido a movimiento, ¿ok? Al viaje. Get es más enfocado en la llegada a un lugar. Okay, we will phone you as soon as we get to Rome. Te vamos a llamar tan pronto lleguemos a Roma. Y Nelly leía el otro que decía, the thing is, he missed the bus and got to school late and missed part of the match. Aquí el get está en pasado, que es got. Okay, en vez de get to school sería got to school. La cosa es que él se perdió el bus,
Y llegó tarde a la escuela. He got to school late. Vuelvo, repito, get se enfoca más en dar el significado o el énfasis al arribo, a la llegada a un lugar. ¿Okay? Él llegó tarde a la escuela y se perdió parte del partido. No puedo ocupar go, aunque esté en pasado, en he went to school late. He got to school late. Le llegó tarde a la escuela. ¿Ok? Vamos con la segunda parte, Janet, please. We use it on the we use get on and get of not go on the go or off for buses, trains, planes, and symptoms. In my seat, no when I went on the plan. Liam will be waiting for me when I get off the train. No when I go off the train. Very good, Jamie, thank you. Noten que get también se puede unir con preposiciones. Si yo lo combino, se vuelve un verbo frasal, un phrasal verb o un verbo compuesto. Porque ya lleva una preposición con él y tiene otro significado completamente diferente. Si yo digo get on, es como subirse o abordar. Get on the bus, abordar el bus. Get on the airplane, abordar el avión. Okay. Subirse al avión, subirse al bus, get on. Y bajarse, get off. Okay. Get off, para decir bajarse. No puedo utilizar go on en vez de get on, no se puede. Y no puedo decir go off en vez de get off. No se puede, no es lo mismo. No se ocupa. En ese significado. ¿Ok? Entonces ya vimos que get, para enfocarnos en la llegada o el arribo a un lugar. Y también combinado con preposiciones. Get on, subirse o abordar. Get off, bajarse de. ¿Ok? Y los ejemplos que ya nos leía. When I got on the plane, there was someone sitting in my seat. Cuando me subí al avión, había alguien sentado en mi asiento. No puedo decir when I went on the plane. No puedo utilizar el go. Aunque sea en pasado, no lo voy a utilizar. Ocupo got, que es el pasado de get. Y vemos el segundo ejemplo que nos leyó Jani. Liam will be waiting for me when I get off the train. Liam va a estar esperando por mí cuando yo llegue y me baje del tren, cuando yo me baje del tren. No puedo decir when I go off the train, ¿ok? Y tenemos un warning aquí. ¿Quién me ayuda a leer esto, por favor? ¿One volunteer? Tatiana, please. Warning. Get up, main, leave. Your bed in the morning. Go up means go to a higher place or position. What time do we have to get up tomorrow? Very good. Not what time do we have to go up tomorrow. Very good, thank you. Y aquí hay otra combinación, miren. Aunque parecidos, no son el mismo, no significan igual. Tenemos get up, el levantarse. Get up, levantarse. Ok, get up, levantarse. En este caso, se refiere a levantarse de la cama. Ok, levantarse de la cama. I get up at 5 a.m. Yo me levanto a las 5 de la mañana. Ok, leave your bed in the morning. Get up quiere decir levantarse de su cama en la mañana. Pero si usted dice go up, en vez de get, ocupa go. Go up quiere decir ascender. Go up, ascender o ir hacia arriba. ¿Ok? Y nos dice, miren, go up no quiere decir dejar la cama. Go up quiere decir ascender a un lugar más alto o una posición más alta. Go up. ¿Ok? Entonces, si yo le quiero preguntar a alguien a qué hora te levantas, le voy a preguntar, what time do we have to get up tomorrow? ¿A qué hora nos tenemos que levantar mañana?
No puedo decirle what time do you have to go up. Porque si igual ni que vamos a ascender al cielo en la madrugada. Ni. Así que what time do we have to get up? ¿A qué hora nos levantamos? Levantarse de la cama, get up. Ascender es go up. All right? Y así sucesivamente se pueden ir intercalando. Pero las dos partes importantes que tienen que recordar es que get se enfoca en el arribo a un lugar y que tiene varias formas de combinarse con diferentes significados cada una. ¿Okay? Decíamos get on, subirse a o abordar. Get off, bajarse de. All right. Get to, llegar a. All right. ¿Qué van a hacer en este momento? Van a hacer una oración utilizando get to, de llegar a un lugar. Y van a hacer una oración utilizando get on y get off. Son tres en total. Get to, llegar a un lugar. Get on, subirse a algo. Y get off, bajarse de algo. ¿Ok? Son tres oraciones las que tienen que generar en este momento. Les voy a dar 4 minutos a partir de ahora. Son ahí 12, tienen 4 minutos. ¿Ok? Solo son tres oraciones. Una con get to, una con get on y una con get off. Okay, you have 4 minutes. Tienen 4 minutos. Esta es individual y la vamos a revisar todas después.
Are we ready with the sentences? Estamos listos con las oraciones. Las tres oraciones. Una con get to, una con get on, y la otra con get off. Who wants to start? ¿Quién quiere iniciar? Do we have volunteers? Pablo Abrego, por favor. Okay. I get to my work in get on the bus at the bus stop of La Garita. I get off of the bus on the bus stop of El Avión in Ilopango. And so I get to my workplace. Very good. Good explanation, Pablo. It was very clear to the point. Thank you. Who's next? ¿Quién sigue? Veamos. Volunteers. Janita, please. Okay. We must get to for the chores. Gathering convivio. Gathering. Okay. Mm-hmm. You must get on the plane as soon as possible. You must get off the bus at the next two stop. Very good, Danny. Thank you. You vamos con Nelly de Libet, please. La mía es bastante parecida a la de Pablo. Okay. I have to get to my workplace at 8 a.m. daily. For that, I get on the bus at 7:20 a.m. in Santa Rosa Lima City, and I get off the bus at 7:50 a.m. in Anamora City. Okay. Wow, very early, Nelly. Thank you. Good job. Who else? ¿Quién más? Veamos. Mi teacher. Tatiana, por favor. When I got on the train, I saw my best friend in a set. Repeat it, please. When I got on the train, I saw my best friend in a set. Okay, good. Solo ese hecho. No hay problema. Igual está bien. Así que, thank you. Who else? ¿Quién más? Veamos quién más tiene sus oraciones ya terminadas, ya completas. Manuel Alfredo, por favor, lo escuchamos. Okay. I will get off the bus at the next stop. My daughters get to school by bus. By bus. Now takes me half hour to get up the tower. Only. All right. Thank you so much, Manuel. Very good sentences. Muy buenas oraciones. Nice. Okay. Remember, acuérdense, get up, levantarse, go up, ascender, get off, bajarse de, all right? And then get to, llegar a, okay? Y acá le voy a compartir mi pantalla. Give me one moment. Se lo voy a poner por acá. En este link. Les quiero mostrar los diferentes usos del verbo get. Como les decía, siempre que ustedes lo combinen con alguna otra cosa o alguna otra preposición, el verbo get va a cambiar su significado. ¿Ok? Y acá tenemos, ¿qué puede significar? ¿Cuáles son algunos de los significados? Hay 8. Ocupamos 4 lectores. Cada uno va a leer 2 significados. ¿Ok? La primera persona lee obtain and take. La segunda persona receive and buy. Y así. Vamos 4 voluntarios. Por favor, levanten las manitas para asignarlos. Y me van a ayudar a leer acá. Ok. Yanni va a leer la 1 y la 2. Nelly, la 3 y la 4, por favor. Manuel me ayuda con la número 5 y número 6.
Tatiana, me ayuda con la 7 y la 8, por favor. Iniciamos. Okay, I need to get some files from the archivist. Archives. Excuse me? From the archives. Archives, okay. No. Can you get some paper from the cupboard? Cupboard, ajá. Cupboard. Okay, finish. No, le falta la 2. Ah, okay. she gets the train to work every day. We can get a cab up to the hotel. Very good, Yanni. Thank you. Esos son los dos primeros usos del verbo get, o los primeros dos significados del verbo get. Miren, puede ser obtener, get. Por ejemplo, I get money when I work. Yo obtengo dinero cuando trabajo, ¿verdad? También puede significar llevar, ¿ok? She gets the train, como tomar el tren. She gets the train, ella toma el tren. We can get a cab, podemos tomar un taxi, ¿ok? Tenemos los primeros dos significados del verbo get, obtener o tomar. Vamos con el número 3 y número 4, please. Did you get my email yesterday? She got a beautiful necklace for her birthday. Bye. The mouse gets some milk. There isn't any left. Shall we get some fruit too? Very good. Thank you. Los terceros y cuartos significados de get. Puede ser recibir también. Así como obtener o recibir en este caso, ¿ok? Did you get my email? ¿Recibiste mi correo? She got a beautiful necklace. Ella recibió un collar bonito, ¿ok? También get puede ser comprar, miren, ¿ok? We must get some milk. Tenemos que comprar leche. Shall we get some fruit? ¿Deberíamos comprar fruta también? Así que tienen otros dos significados que agregarles, recibir y comprar. Y lo mismo, el mismo verbo, get. Ya lleva 4 significados. Veamos el 5 y el 6, por favor. Become. It's getting colder. Put on your jacket. You can get better at English by practicing. All right. They left at 4:30 and got home at 5:30. When do you think you'll get here? Very good, thank you. El quinto significado del verbo get, become, convertirse o volverse, ¿ok? It's getting colder, se está poniendo helado, se está volviendo helado el clima. You can get better at English by practicing. Vos puedes volverte mejor en inglés por medio de practicar, ¿ok? El sexto, que es de los más importantes usos de get, arribar o llegar a, lo que les decía, get to, enfocándose en llegar a, ¿ok? Arribar. Ellos se fueron a las 4:30 y llegaron a las 5:30 a su casa. They got home. Llegaron a su casa. When do you think you'll get here? ¿Cuándo crees que vas a llegar acá? ¿Ok? Thank you, Manuel. Vamos con las últimas dos. Understand and make something happen, please. Understand. I didn't get what he said. Did you? He got the joke, but I didn't. Make something happen. You should get your hair cut. It's really long. We're getting the car checked before our holiday. Okay. Thank you, Tatiana. Tenemos los últimos significados del verbo get. And understand, entender. I don't get what you're saying. No entiendo lo que estás diciendo. He got the joke, but I didn't. Él entendió el chiste, pero yo no. Okay. Get también es entender. Si usted le quiere preguntar a alguien, ¿me entendés? Do you get me? O si le quiere decir a alguien, por ejemplo, ¿me agradas porque me entendés? I like you because you get me, all right? Entender, get, también puede significar entender, dependiendo del contexto. Luego tenemos hacer que algo pase,
make something happen. You should get your hair cut. It's really long. Deberías cortarte el pelo. Está bastante largo. Okay. Entonces, make something happen. Hacer que algo pase. Get your hair cut. Hacer que se corte el pelo. Yanira, por favor. Teacher, quiere decir que get es como, viene siendo como un auxiliar. Porque dependiendo como dice la oración, así es el significado. Podría considerárselo un auxiliar, Yanira, sí. Porque él cambia, él va a variar dependiendo de lo que queramos decir, del contexto, él va a tomar ese significado. Así que sí, visto desde ahí, sí puede ser como un auxiliar. Ok, very good. Now, here's what we're going to do. Vamos a entrar a las salas y van a hacer una conversación en la que ustedes utilicen cualquiera de las diferentes versiones de get. Ok, y la idea es que puedan ocuparlo más de una vez. Por ejemplo, puede ser cualquier tipo de cosas. Vuelvo y repito, yo siempre me enfoco en escenarios como de trabajo, que son como más, que estamos más familiarizados con eso. ¿Ok? Por ejemplo, yo le digo, hi, Jani, today is my first day at work. Hoy es mi primer día de trabajo. Can you tell me, please, where can I get water? I don't know the office. Y Jani, ah, yes, you can get water. Puedes conseguir agua, obtener agua. You can get water in the first floor. Un ejemplo, puedes obtener agua en el primer piso. Y yo, okay, and do you know which bus do I have to take in the afternoon to go to Metro Centro? Si sabe, y sabe cuál bus son que tomar en la tarde para ir a Metro. Do you know which bus do I have to take in the afternoon to go to Metro Centro? Y Yanni, yes, you have to take Route 52, la ruta 52, un ejemplo. Okay, yes, you have to get, y me va a decir Yanni, you have to get on, tienes que subir. You have to get on Route 52. Y obviamente le incluyen detalles. You have to pay 35 cents, creo que cuesta. You have to pay 35 cents and it's gonna take you to Metro Centro. You have to get off in Metro Centro. Okay? Una conversación así. Algo sencillo, nada complicado, pero sí que sea una conversación que dure uno o dos minutos por lo menos. No vayan a venirme con una pregunta y una respuesta, ¿verdad? Eso no es aceptable. Tiene que ser una conversación que fluya entre ustedes y que puedan utilizar más de una vez get en sus diferentes escenarios o en sus diferentes contextos, ¿ok? Así que vamos a pasar las salas, van a ser los mismos grupos, les voy a dar 10 minutos para esta actividad. Luego regresamos, si lo han completado la conversación, iniciamos y si ocupan más tiempo, saludamos, no hay problema. Las salas están abiertas a partir de ahora, tienen 10 minutos. Pueden ingresar ya a la sala los que estaban ahí anteriormente.
Teacher, ¿nos puedes regalar unos minutitos más para concluir? Yes, a eso iba a preguntarles cómo van todos ahorita y se ocupan unos 5 minutos más como máximo. Yes. Okay, tienen 5 minutos más, voy a abrir la sala ahorita. Pueden ingresar.
Okay, ya estamos todos de regreso en la sesión. Let's begin. We're going to start with room number one. Tenemos a las ladies Carol, Lucía and Wendy. Las escuchamos, por favor. Hello, hello, Lucía. What time did you get home from work yesterday? Hi, Carol. I got home at 6:30 p.m. Thanks for asking. Hello, Wendy. What time did you get the report? Hi, girls. I got the report until 4 p.m. I am tired. We should get pizza. Okay. Let's go. Okay. Lucia, let's go. Bye. Very good. Finish. Nice. You use it in different contexts. Lo utilizaron en diferentes contextos. So that's really good. Thank you, ladies. Bastante fluida la conversación, no hubo silencios así cómodos, así que eso significa que vamos mejorando la fluidez también al conversar. Also, you were using intonation, estaban utilizando entonación al referirse a ustedes como hi girls, at what time are you gonna have, so eso se llama entonación y es importante cuando hablamos inglés porque hace la diferencia para ver si estoy preguntando, afirmando o negando, right? So very good job, ladies. Las felicito. Vamos con room number three. Room number four. Francisco, Manuel y Oscar Noé. Por favor, los escuchamos. Francisco, Manuel y Oscar. Hola, teacher. Sí, solo que no la terminamos. Bueno, no le hace. Veamos hasta dónde han llegado. Improvisen al final. Bye. Ok, empiezo. Hey, guys. I got to work in the morning and I didn't see 10. I arrived early. I went up to the dining room to have breakfast. I think I see it. What you get at? And did you, Francisco, get up the dining room with Manuel? I had the bus arrived late. There was a lot of traffic. Francisco, you went to breakfast with yous? Hasta ahí nos quedamos, teacher. All right, no problem. Question. How many times did you use the get version in your conversation? ¿Cuántas veces utilizaron ustedes el get en la conversación? Dos, tres, cuatro veces, creo. Exactly. So you were not, a pesar de que la conversación se nos quedó a medias, realmente ya lo habían incorporado ustedes en la conversación en el otro, en el contexto al inicio. Así que that's good. Don't worry, okay? Hicieron un buen trabajo. Thank you, room number four. Van bastante bien. Vamos con room number six. Tenemos a Nelly, Pablo y Yanira, por favor. Los escuchamos. Okay, teacher. Hello, Nelly. Good morning. Could you help me, please? Yes, what do you need? I need to get to shipping department for send this package to Olam. Sorry, I don't know where it is shipping department, but let me ask to my colleague, Pablo. It's okay. Hi, Pablo. Could you tell us how can she get to shipping department, please? Hello, yes. The shipping department is in the third floor behind the warehouse. You manage to locate yourself or I can take there. Jenny.
Sí, okay, okay. Okay, thank you, Paulo. Goodbye. Goodbye, it's a pleasure. Okay. Goodbye. Finished, teacher. Thank you so much, room number 6. Very good job. Nice. Very well incorporated the use. Muy bien incorporado el uso de get en diferentes contextos. Nice. Okay, now listen. Muy bien hasta esa parte todos. Vamos a hacer un mini repaso rapidito de la voz pasiva. Solamente antes de iniciar con lo de la voz pasiva, quisiera preguntarles, ¿quién se acuerda que o cuándo ocupó la voz pasiva? Sí, lo mencionamos al inicio del módulo. Si no se acuerdan, no pasa nada. Justo para eso estamos ahorita. Pero quisiera saber si alguien se acuerda de algo de lo que haya la voz pasiva. No. Ese silencio me indica que no. Ok. Vuelvo y repito, no se preocupen. Realmente para mí el programa debería darles esto ahorita, al final del módulo. Siento que habérselo dado al inicio es como de golpe. Ustedes venían de lo bien básico y de repente esto, ¿verdad? Que es casi que intermedio. Pero no se preocupen, lo vamos a repasar ahorita. Ok, voy a ocupar una persona que me ayude a leer estos dos párrafos y otra persona que me ayude a leer esto de acá. Ok. So, Nelly me ayuda a leer la primera parte. What is passive voice? Y ocupo dos voluntarios más para leer esto. La diferencia entre la voz activa y la voz pasiva. Ok. Estos primeros dos párrafos una persona y esto último otra persona. Ocupo dos voluntarios más. Manitas, por favor. Let's see. Manuel, ¿me ayuda con esta parte, por favor? Hasta acá. Están Chester en la segunda. Y Luis Javier me ayuda con la última parte de eso. Para entender qué es la voz pasiva, necesitamos saber qué es la contraparte de la forma que nosotros hablamos normalmente. We usually speak in active voice. Normalmente nosotros hablamos en voz pasiva, en voz activa, perdón. Pero vamos a ver de eso ahorita, vamos a ver el contraste y cómo es y qué se hace. ¿Y qué hace? Nelly, please. What is the passive voice? In general, the active voice makes your writing stronger, more direct, and you guess it, more active. The subject is something or it does the action of the verb in the sentence. With the passive voice, the subject is acted upon by some other performance of the verb. In case you weren't paying attention, the previous sentence used the type of voice they describe. But the passive voice is not incorrect. In fact, there are times when it can come in handy. Why don't you learn how to form the active and passive voice? When using the passive voice is a good idea, and how to avoid confusing it with similar forms. Okay, thank you. Entonces, Neri nos está mencionando que en general nosotros nos referimos, hablamos entre nosotros en la voz activa. Okay? We usually speak in active voice. La manera normal, común, digamos, de hablar, expresarnos es en la voz activa. Okay? Porque le da más carácter, hace más directo, más fuerte la voz activa, ¿de acuerdo? ¿Qué es la voz activa? Ahorita lo vamos a ver, nos lo va a explicar. Vamos a leer, Manuel, por favor. Okay. The difference between active and passive voice. While tense is all about time reference, voice describes whether the grammatical subject of a clause performs or restates the action of the verb. Here's the formula for the active voice. Subject plus verb performed by the subject plus optimal object. Example, Chester kicked the ball. In a passive voice construction, the grammatical subject of the clauses receives the action of the verb. So, the ball from
the above sentence, which is receiving the action, become the subject. The formula, subject plus some form of the verb to be plus past participle of a transitive verb plus optional propositional phrase. Example, the ball was kicked by Chester. Thank you. Hey, Luis, por favor. ¿Dónde voy? Sorry. Ah, last. Okay. That last little bit by Chester is a prepositional phrase that tells you who the performer of the action is, but even though Chester is the one doing the kicking, he is no longer the grammatical subject. A passive voice construction can even drop him from the sentences entirely. Mm-hmm. Sample, the ball was kicked. The ball was kicked, correct. Yeah. Very good, thank you. Okay, nos están expresando acá Manuel y Luis en la lectura. ¿Cuál es la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva? Miren este ejemplo. Chester kicked the ball. Chester pateó la pelota. Sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo. ¿Qué es la forma de lo que les decía? Nosotros nos expresamos, nuestro medio, nuestro entorno es hablar en voz pasiva. I go to the office every Monday. I don't like to eat pizza. She is my best friend. Nos expresamos con esa estructura siempre. Sujeto, verbo, sujeto, auxiliar, verbo, pero siempre va ahí. El sujeto es como la parte primordial de una oración. Esa es la voz activa, donde nosotros nos expresamos normalmente. La voz pasiva es un poquito opuesta. En la voz pasiva nosotros no damos énfasis a quién hizo algo. Damos énfasis a qué se hizo y a quién o a qué se le hizo. Pero quién ejecutó la acción no es importante. Se puede mencionar, sí, pero no es importante en la voz pasiva. Entonces, miren acá en la voz activa, Chester pateó la pelota. Pero en la voz pasiva, lo que les repito, no importa quién hizo esto, no importa que haya sido Chester, no. No importa qué fue lo que pasó, por eso lo menciono al inicio. ¿Ok? En la voz pasiva, yo no digo Chester pateó la pelota. En la voz pasiva yo digo, la pelota fue pateada por Chester. ¿Sí? Incluso si lo quiero mencionar, pongo by. Pero si no quisiera decirlo, sería la pelota fue pateada. Y esa es la parte importante. En la voz pasiva yo resalto el qué y a quién, pero no quién lo hace. ¿Sí? Y esta es mi estructura. En la voz pasiva siempre van a llevar un sujeto más el verbo to be más el verbo participio. ¿Sí? Todo lo demás no le presten atención. La voz pasiva siempre va a ser básicamente eso. La voz pasiva siempre va a ser justamente eso. Relacionada a el verbo to be. Y ya les voy a dar el ejemplo ahorita. Se lo voy a compartir. Lo que les decía. La voz pasiva siempre va a iniciar. Va a llevar un sujeto, pero no el sujeto normal. O sea, es quien recibe la acción. En este caso, miren este ejemplo. La casa es limpiada todos los días. The house is cleaned every day. La casa no es quien hace la acción, es quien recibe la acción de ser limpiada, ¿no? O sea, a ese se le da el nombre de sujeto, pero no es que sea un sujeto que hace algo. ¿Ok? La voz pasiva siempre va a iniciar con qué o quién recibe la acción, luego una forma del verbo to be, por eso dice ahí conjugated, porque esta puede variar dependiendo en qué tiempo ustedes hablen.
Lo que no va a variar es que después del verbo to be, siempre, siempre, siempre va a ir el verbo en pasado participio. Past participle. ¿Ok? Y miren esa oración. La voz pasiva no es un tiempo gramatical. La voz pasiva es más bien una versión de hablar, una forma de hablar. ¿Ok? Un tiempo gramatical es presente simple. Un tiempo gramatical es presente continuo. Pasado simple. Pasado continuo. Pero todos esos tiempos gramaticales, ustedes los pueden hablar en voz activa o en voz pasiva. En presente yo les digo, la casa es limpiada todos los días. Voz pasiva. ¿Ok? En pasado sería, en pasado, pero en presente continuo, la casa está siendo limpiada en este momento. Miren, está siendo el verbo to be conjugado. Va a variar según el tiempo que ustedes estén hablando. Pero lo que no va a cambiar es que el segundo verbo después del verbo to be va en participio. Eso no va a variar. Y de ahí la importancia que yo conozca los verbos en los tres tiempos, ¿ok? Vamos a quedar hasta acá con esto. Mañana voy a darles ejercicios. Mañana van a hablar ustedes en la voz pasiva para que lo terminen de practicar, ¿de acuerdo? Porque sé que solo con leer una tabla no se nos va a quedar. La idea es que lo practiquen ustedes y eso lo vamos a hacer mañana. Y terminamos ya el módulo con el examen final, al final de la clase, ¿de acuerdo? That's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Les voy a pasar la lista. Denme un minuto. Tenemos... Wait a moment. Ok, tenemos a Carlos Wilfredo Carvajal. Daisy Elizabeth Recinos. Daisy Elizabeth Recinos. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Francisco Sánchez López. Present, miss. Thank you. Ingrid Joana Samayoa. Juan José García. Present. Thank you. Carla Patricia Peñate. Carol Elizabeth Escalante. Present. Thank you. Lucía Milagro Mejía. Present. Good night. Good night. Lucía, Luis Javier, perdón. Present. Thank you. Good night. Manuel Alfredo. Present. Good night. Thank you. Good night. Maylin Betsabe. Oscar Noé Magaña. Present, teacher. Good night. Thank you. Good night, Oscar. Pablo Adalberto. Present. Thank you. Good night, Pablo. Good night. Rodolfo Antonio. José de Guadalupe. Tatiana Ivonne. Present, teacher. Good night. Good night, Tatiana. Wendy Marlene. Present. Thank you. Good night, Wendy. Good night. Yanira del Carmen. Present, teacher. Me espera, Yanni. Le vamos a dar la asesoría. Sí, sí. Yo también. Gracias. Perfect. Y Nelly Lirbet. Present. Thank you, Nelly. Good night. Good night. Okay, Jenny, ahora sí se desconectaron. ¿Cómo está? Okay. Cuénteme, Jenny. Bien, gracias, teacher. Un gusto ya, como si nada, finalizando un módulo más. Sí, la verdad que, a pesar, o sea, hubiéramos terminado la semana pasada, pero le digo, la semana antepasada, había luz en toda la cuadra, en todas las demás cuadras, menos en la mía. Y en el... Sí, de hecho, bueno, he estado bastante, bastante inestable la conexión, ¿verdad? Incluso por horrible. Eso que, si se fijó, de unos días acá, también igual yo estuve con la cámara apagada porque bien feo, la verdad. Creo que es problema del inter, ¿verdad? Sí, y más la lluvia, etcétera, pero bueno. Opera. Lo decimos a empujones, estamos terminando el módulo. Lo logramos. Sí, cabal, sí, que un poquito complicado, pero sí. Ahí vamos, ahí poco a poco. Sí. Y sí, bueno, gracias, de verdad. Creo que ha sido pues bastante, bastante para nosotros provechoso, ¿verdad? Máximo que, bueno, de hecho se lo explicaba el teacher anterior que tuvimos en los módulos anteriores. De que es un poquito complicado porque
es, no es lo mismo cuando uno está dedicado solo a estudiar, sino que tenemos más responsabilidades. Entonces eso hace que nosotros como empleados, o sea, sí tenemos que hacer un sobreesfuerzo por tratar de aprender el idioma, ¿verdad? Sin embargo, creo que todos los que estamos en el grupo, pues ponemos nuestro mayor empeño, ¿verdad? En tratar de ir, bueno, de hecho, la pena creo que sí se nos ha ido quitando poco a poco, porque sí, en efecto, hay palabras que desconocemos realmente la pronunciación, pero tratamos, ¿verdad?, de continuar. Y de hecho, el tema quizás como de refuerzo en mi caso, creo que lo acertó literalmente la voz pasiva y activa. Créame que eso sí, de verdad, no me ha quedado así como muy claro, pero viéndolo que igual mañana vamos a retomar ese tema, creo que sí es muy importante. De ahí creo que el tema del uso del going to, ¿cómo se llama también ese? En futuro, eso, el que viene. En futuro, okay. Eso creo. Y también creo que sí es importante, como usted nos hizo la sugerencia, de aprender otros verbos, ¿verdad? Entonces, uh-huh. En sus diferentes estados, pues, pasado, presente, futuro, porque sí. Uno a veces asocia el verbo, el presente, pues, por ejemplo, work, study, entonces, pero ya... Porque ya lo primero que se lo enseñan. En otros tiempos, ahí donde ya uno se pierde un poquito, ¿verdad? Sí. Y más si de paso le toca conjugarlo con auxiliares como el verbo to be antes del verbo principal, entonces ya ahí se vuelve la fórmula para irse por la tangente. Fíjese que yo creo que también por ahí viene la cuestión de que hoy tenemos que memorizarnos la fórmula de cómo va estructurado. Entonces eso es también como que un poquito complicado, porque no es lo mismo como nosotros, para nosotros es fácil nuestro idioma porque lo aprendemos desde pequeño, pues, ¿verdad? Uh-huh. Indistintamente del orden gramatical, si lo queremos o no llevar, ¿verdad? Pero, uh-huh. pero así lo hablamos, y lo mismo ¿Y pasa en el inglés, ¿verdad? Y porque desde pequeños, uh-huh. cuando lo estamos aprendiendo el español, nosotros no cuestionamos nada, nos dicen así se dice y así lo decimos, así se escribe y así lo escribimos. Sí, cabal, no. Incluso con errores de ortografía, ¿verdad? Entonces, uh-huh. pero el inglés a veces sí un poco, como decimos, yo trato a veces como no traducirlo literalmente, porque el traducirlo uh-huh. palabra por palabra no concuerdan a veces con la idea, ¿verdad? ¿Qué es lo que se quiere decir? Por ejemplo, lo que estaba mencionando usted ahora, el uso del get, uh-huh. entonces tienen varias realmente significados por el momento dependiendo de la oración. Sí. Entonces, ahí donde el cerebro tiene que irse como acostumbrando o adaptando, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es lo que quieren decir y entenderlo? Y de ahí de tenerle, de ahí la, como la importancia, Ana, de tener la mente abierta a aprender, porque yo doy una clase privada que es aparte el fin de semana, pero es un señor, sí. pero le estaba explicando eso del get, los diferentes significados de get. Y él siempre, siempre, siempre dice que es conseguir. Él no lee ningún otro significado que existe para él. Y ya lo hemos visto varias veces. Y yo, dale, que dale. No, mire, aquí si lo pone con esta proposición es esto. Así como le explicaba. Pero ajá. él cada vez que puede, lo vuelve a decir, conseguir. Dice que no hace sentido, pero él lo dice, conseguir. Entonces, de ahí lo que le digo, la importancia de tener la mente abierta. Sí, cabal, y tratar de entender un poquito, pues, ¿verdad? Porque uh-huh. sí, como le repito, a veces también a cierta edad no tenemos, pues sí tenemos toda la capacidad, pero ya nos cuesta un poquito más, ¿verdad? Y ya cuestiona uno, ya no solo repite o solo se le queda, sino que uno quiere saber por qué. Y en realidad a veces en la gramática, en la parte de gramática, importa más hacerlo y con lo que es memorizárselo. El por qué realmente uh-huh. no es relevante a la hora de hablar. Porque si lo hicieron, lo hicieron en gramática, no hay más. Sí, definitivamente. Uh-huh. De hecho, bueno, yo estaba a veces cuando tengo un pequeño espacio, porque la verdad que yo tengo prácticamente, yo trabajo también a veces de Uber, trabajo uh-huh. en logística y también trabajo en una ferretería. Entonces yo paso full ocupada todo el tiempo, de lunes a domingo prácticamente. Uh-huh. Entonces bien a veces complicado y es poco el tiempo de poderlo practicar. Uh-huh. Entonces yo a veces incluso estaba escuchando unos tutoriales que decía también para ir acostumbrando el oído de ver películas en inglés, pero con subtituladas en inglés. Uh-huh. Y creo que también eso sí ayuda porque no se va familiarizando, pero si uno están subtituladas en español,
uno está más pendiente de ver la traducción que dijo, ¿verdad? Entonces ahí no le presta atención al listening, no le presta atención a la pronunciación, a nada, solo va viendo lo que dice. Ajá, acaba la traducción. Entonces yo estoy tratando de eso. Por ejemplo, una de las recomendaciones era Buscando a Nemo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí estoy aprendiendo ahí también palabritas, sí, ¿verdad? Vamos, está muy bien. Es lo que yo le mencionaba ayer a Wendy, le tocó la asesoría ayer, yo le mencionaba, sí. Si va a ver cosas en inglés, le decía, véanlos con subtítulos en inglés, porque así usted está viendo la palabra y está escuchando cómo se pronuncia en forma nativa esa palabra. Sí. Después, más adelante, usted la vuelve a escuchar, usted la identifica. Listening se empieza así, y es así, Jenny, así como les he venido diciendo. Y cuando vemos videos, traten de agarrar una palabra, dos palabritas y vean el contexto, el entorno de lo que hay en el video, pero no traduzcan en español, no vean el español, porque si no, no vamos a avanzar. La idea es que se vayan acostumbrando a pensar en inglés, a interpretar en inglés y eventualmente sí, hablándolo, pues. Sí, cabal, porque de hecho eso también, quieras o no, a veces crea frustración, la verdad, ¿verdad? Entonces uno siente que no avanza, ¿verdad? Porque, porque cabal, uno dice, no logro comprender y mucho menos logro hablarlo. Entonces ahí creo que la mayoría trata de desistir y es por eso que creo que la mayoría de los grupos terminan a veces siendo 2, 3, 4, no sé, ¿verdad? Dependiendo del número y así van quedando. Sí. Y otra cosa, bueno, yo fíjese que le hice la sugerencia al inglés corporativo, pero igual si lo puede trasladar usted, ¿verdad? Ahora incluso yo estuve en la compañía porque yo prácticamente trabajo home office, pero el departamento de contabilidad, que es el encargado de mandar la información para la nueva inscripción, a veces pasan muy ocupados. Entonces, de hecho, me dijeron de que no habían mandado la información. Entonces yo le dije, pero según la notificación que habían enviado, decían de que el día de ayer, creo que era el último día de inscripción. Entonces yo le digo, les hice esa sugerencia también al grupo como tal, de si era posible que por lo menos cada 3 meses estuvieran pidiendo esa información, porque prácticamente lo están pidiendo módulo a módulo. Entonces, eso es muy complicado a veces para los departamentos de contabilidad, estar pues haciendo un tiempo extra de sus labores o de sus funciones para mandar la inscripción nuevamente. Sí. Y yo creo que 3 meses, o sea, la mayoría estamos en compañías estables y que sí, pues, por algún motivo, pues tal vez uno ya no está, ellos dejarían de mandar la notificación o qué sé yo, la inscripción, ¿verdad? No sé. Igual el alumno, si se va a la empresa, ya no va a estar, o sea, ya no va a conectarse aunque le mande la info o algo. Sí, entonces no, o sea, yo creo que cualquiera, pero yo por lo menos, yo digo 3 meses, cada 3 meses estar como actualizando el tipo de información, yo la veo correcta. De hecho, lo estuve viendo con el gerente financiero, que es el que pasa la información, y me dice, sí, es que mire, bien tedioso todos los meses estar mandando eso. Me dice, yo, bueno, de mi empresa soy la única que, porque estuve también luchar que me metieran al curso, ¿verdad? Y es que aprovechando que es gratis y todo lo demás, entonces... Uh-huh. Pero es eso lo que sucede, ¿verdad? Entonces, si puede trasladar también el comentario. No sé si tal vez en algún momento otros de mis compañeros tendrán ese pequeño impasse o habrán comunicado eso, ¿verdad? Bien, mire, no sé si lo habrán comunicado, pero estoy segura que lo han tenido ese problema. Yo no sé si le dieron alguna sugerencia o algo, pero o si ya intentaron ustedes, Jenny, pero que su empresa, cuando manden los papeles, que manden el correo diciendo esos papeles son válidos por 3 meses. Por favor, asegurarse de que no volvernoslo a pedir hasta dentro de 3 meses. Porque creo que ahí, porque si se pone a pedirle a INSAFOR o a inglés corporativo, no hay garantía. Pero si su empresa de entrada dice, mire, aquí se lo mandamos y eso le va a durar 3 meses, hasta dentro de 3 meses me lo pide de nuevo. No me lo pida cada mes porque no le vamos a contestar. Pídamelo de nuevo y denle una fecha cuando se lo puede volver a validar, digamos. Y vean qué les dicen ellos. Porque ahí ya no es que se está preguntando. Bueno. Ustedes le están diciendo, yo te estoy dando mi palabra como empresa que ya va a estar aquí esos 3 meses. Hasta esta fecha de nuevo me volvés a preguntar y yo te confirmo.
De hecho, nosotros tenemos contrato indefinido. Aparte de eso, no es que nosotros nos estén me aumentando para decir como hay que mandar también esta copia a la planilla. Entonces, que a la que me aumentaran, pues para que vayan viendo el cambio, pero no. Entonces, pero sí, gracias por la sugerencia, le voy a decir al financiero mañana, a ver, porque vi también de que mandaron el WhatsApp. Mandaron el WhatsApp también de que hasta el día 5, por decir algo. Sí. Y otra cosa, teacher, si también mandan lo que es una encuesta. Me imagino que mañana la vamos a llenar. Mañana nos toca, ajá. Ah, va. Sí, okay. Mañana nos toca. Entonces, yo estoy muy agradecida. Creo que personalmente, Jani, quería preguntarle, ¿usted sí siente que ha avanzado este módulo? Eso es lo que le quería decir, que... sí he logrado captar, tal vez no así wow todo lo que es el módulo, ¿verdad? Pero por ejemplo lo de la voz pasiva y activa, que es lo que vamos a volver a retomar, eso sí quisiera acabar como poderlo captar bien, porque la verdad que ese tema sí no me queda muy claro. Sí. De ahí lo demás sí creo que sí lo he ido agarrando poquito a poco, y es más que todo creo que es práctica también, ¿verdad? Sí, cabal, para no olvidarse, para que el cerebro diga esto es importante, yo lo tengo que memorizar, ¿verdad? De ahí la práctica. Y fíjese que también dentro de las tareas, solamente en la tarea 7, sí hay dos, ¿cómo se llama? Interrogantes que yo no contesté. De ahí sí prácticamente yo he revisado y sí tengo todo listo, excepto es en esa tarea 7, ¿verdad? Ah, ok. Pero no, eso no realmente. Realmente. O sea, sí, porque de hecho vi mi porcentaje y tengo el 92%, creo, de todo. Sí, exacto. Sí, en esa parte no se preocupe, Yanni. Ya es como ya X, ya dos, no es nada. Pues, ajá. Así que no le afecta esa parte. Pero gracias, Olga, porque usted estuvo participando todo el módulo cada vez que pudo, Yanni. Hasta cuando estaba enferma, trataba de estar ahí, aunque sea doyente. Créame lo que yo me esfuerzo un montón por preparar el material de sus clases, pero no sirve de nada si el alumno no participa y no repasa. Y usted sí le ha ido poniendo empeño, así que la felicito y gracias por estar en las clases ahí siempre. Ya me siga constante, siga trabajando. No le voy a mentir, los demás módulos en adelante, cada uno es un poquito más difícil. No es más aprender, no se va a volver más fácil. Pero eventualmente, Yanni, ya como en el sexto, séptimo módulo, van a ver ustedes que todo lo que se ven allá solo es complemento de lo que ustedes han visto 6 meses. Así es. Así que ahorita tengan paciencia con los demás profesores, porque les van a dar gramática un poquito más compleja, pero le digo, 3-4 meses más y en adelante ustedes van a sentir que es súper fácil después. Sí, cabal, ¿no? Y de hecho, como les repito, yo en lo personal a mí me encanta, siempre me ha encantado el inglés. De hecho, estuve hace un buen tiempo en el ITCA. Y lo que sucedió es que cuando nos cambiaron quizás al teacher también, nos agarró y ahí me traumé porque el teacher empezó solo inglés, full inglés, y entonces yo así iba, ¿y qué está diciendo? Entonces la verdad que me sentí frustrada, me salí mejor porque no le entendía y no nos explicaban, ¿verdad? Entonces así que no hice mucho módulo en el ITCA. Al inicio sí todo es fácil, ¿verdad? Entonces los primeros módulos, pero ya después ya no. Entonces, pero yo dije, no, este reto sí, más que son 18 meses, si no me equivoco, entonces de aprovecharlo, y esperaría yo que aunque sea el 60% o el 70%, que ya se pueda uno desenvolver, máximo por el trabajo, pues, que es lo que lo obliga a uno también, ¿verdad? Ya se va a dar cuenta que de aquí en adelante, sí, lo que le digo, se va a poner un poquito más compleja la gramática, pero ya en el séptimo mes de estar estudiando, se vuelve súper fácil todo, porque ahorita les están dando base. No le oiga. La base de todo, Jenny. De ahí en adelante, ustedes solo van agregándole cositas extra a cada tiempo gramatical. Pero la base, los tiempos gramaticales base, los van a ver ya en este año. Lo que termina acá en diciembre, ya se va a dar cuenta. Que en diciembre se va a acordar de mis palabras, Jenny. Sí, cabal, no, y es que eso también es un poco confuso, ¿verdad? Los tiempos, ¿verdad? Eso, el presente continuo, que vale, el presente siempre no hay problema, que el verbo to be no hay problema, pero ya que todo lo demás que se viene adicionando es lo que como que el cerebrito se siente como bloqueado, ¿verdad? Sí, crea, ¿no? Si hasta cuando uno está preparando las clases, uno piensa, ¿cómo se los voy a dar? Sin confundirlos, ¿cómo se los voy a dar de la forma más sencilla?
Sí, cabal, cabal. Sí. La experiencia, pues bueno, ustedes tienen sí. experticia, ¿verdad? Al respecto. Y creo que sí nos han sabido llevar, ¿verdad? De acuerdo. De la mano. Bueno, Jenny. Creo que lo del grupo incluso nos seguimos manteniendo. Esperaría que nos mantengamos igual, ¿verdad? Sí, yo igual espero verlos más adelante para sacarle okay. más el jugo en avanzado. Ah, bueno, sí, cabal. Esperamos sí. igual que sí. nos veamos pronto también. Yo le agradezco de verdad por el esfuerzo que era, sí o no, aunque yo sé que es un tema de trabajo, pero sí es un doble esfuerzo, sí. pues, ¿verdad? Hasta es que, al cabo de la noche. Sí, pero es que crea que enseñar o dar, bueno, no sé, pero yo imagino que para todas las personas que damos clases es amor ayudar. Sí. Aquí creo sí, que es lo que les decía la vez pasada, es todos tenemos metodologías diferentes y correcto. Enseñamos, pero todos tenemos esa meta que queremos que ver a otros hablando por medio de lo que nosotros le hemos enseñado, pues entonces sí, es que la verdad que es un arte, la verdad, el enseñarnos uh-huh. de cualquiera uh-huh. y la paciencia sobre todo, ¿verdad? pero se trata y el carisma de se trata carisma de querer, también. Sí, pero gracias. Máximo que ya con ancianito está trabajando ya. Ay, no, qué bárbaro el drama. No, para ay, nada. Gracias por mantener las clases bien dinámicas siempre, Yanni. Siga adelante, siga esforzando, que va bastante bien. La veo mañana, entonces. Ay, cuídese. Gracias, teacher. Igual. Bye, bye.